Hola, brothers. ¿Qué hora es? Por primera vez en muchos años tengo insomnio. No dormí en toda la noche, te lo juro. ¡Claro que no! Ahorita acabo de prender unas velas y se me ocurrió esta idea así de que, no, pues es que no sé qué hacer. Aquí estoy grabando un video a las 6 de la mañana. Bueno, me van a acompañar a... No sé a qué me van a acompañar, pero anoté tips y todo para hacer de noche. Vi TikTok, hice cosas de mi canal, vi Instagram, Pinterest, Netflix, todo, todo, todo. Me acabé el celular. Y no puedo dormir. Les digo esto porque ayer como a las 5 de la tarde me dormí y desperté a las 8. Mala idea, nunca hagan eso. Y pues ya no me quise dormir. Miren, aquí puse todo. ¡Tarán! Tremendas ideas. Bañarme, no creo que me puedan regañar. Prender velitas, ya lo hice. Y no se ve nada. Vestirme, me tengo que bañar. Salir a caminar, no creo. Hace muchísimo frío. Tal vez como a ver mi casa a las 5 de la mañana por fuera. Podría ser. Hacer ejercicio. Tocar mi guitarra. Bueno, acompáñenme. Okay. Mi casa de noche superior. Ya me aburrí de ver el celular. Mis ojeras están muy mal. Digo, no he mimido. Les voy a enseñar para que vean que no miento. Sigue siendo de noche. Miren. Oh no. Ahí se ve como una casita. Ahí ya está el sky. Y no ha amanecido. Miedo, terror. No le cierro porque me da miedo. Velitas, ¿qué puedo hacer? Ok, ver la tele podría ser. Oigan, tengo una idea. ¿Y si hago una tirada de tarot a las 6 de la mañana? Uy, literal son 5:50. Ahí dice, me enfoca. Listo, ahí dice. Ok, creo que puedo hacerla. Vamos a hacerla. Ok. Bueno, les voy a enseñar qué tengo aquí, ¿ok? Tengo un incienso, tengo un cuarzo, inciensos, acomodando todo para la tirada. Aquí está. Mi tarot. Vamos a abrirlo. Uy, ya me está empezando a doler la cabeza. No, es que luego que lo agarro, que se carga de tanta energía, que literal, pum. No sé qué estoy diciendo, creo que estas horas sigo dormida procesando mi mente. Wow, mis cartitas. Wow. Pensemos en la pregunta. Oh. Son 5:55, no hombre, una señal. Una señal. Ok, ahora sí. Ok. Qué chimba. Me siento de la naturaleza, bro. Concentración. Cinco bloggers. Uy, ¿por
Empiezo a tener sueñito blogger. Okay. Sota de oro me salió. Se podría cumplir, ok. Otro oros, bloggers. 4 de oros. Estamos de suerte. Eso quiere decir que sí se va a cumplir. Uy, invertida. Los enamora. No es cierto. No puedo. Los enamorados, pero invertido. Sí, si no me lo sé, dejen, voy por un librito. Mi libro. Significado invertido. Un problema en una relación o un amor que no llega. Un 6 invertido. Pero a ver, déjenme ver. Espadas. Ese tampoco me acuerdo muy bien. Ok, literal, me salió de que sí podría pasar, pero a la vez es como que no. Okay. Perfecto, ya acabamos. Sigo sin tener sueño. Ahorita les enseño mi pijama. Luego no les enseñé mi pijama de outfit. ¿Qué voy a hacer? No sé si escuchan, pero ya se escuchan pajaritos. Lo mismo de que ya está comenzando a despertar todo el mundo. No, no es cierto, es domingo. ¿Quién se va a despertar? Bueno, yo ni dormí. Ok, mi ovni. Perfecto. ¿Qué pasó? Ya es las 6 de la mañana. Sí, estoy grabando. Hola, bloggers. Me cacharon. Como vieron en el clip pasado, repetición, por favor. Ya es las 6 de la mañana. Pues sí, me cacharon. Hice como que mucho ruido. Porque antes de eso no hice ruido, obviamente estaba hablando. Y bueno, pues acompáñenme por mis cosas para bañarme. Bueno, yo ya estoy bañada, pero se va a grabar en este clip. Voy a sacar mis chanclitas, mi toalla para secarme y la regadera. Vamos. Ni modo, creo que a todos nos pasa, ¿no? Qué feo, qué feo. Y pues ya, lo bueno es que sí me metí a bañar. Son como las 7 de la mañana ahorita. No sé qué hora es, la verdad. Y pues sí, me cacharon. Estoy triste. Ni modo. Mis ojeras están muy mal. Duérmanse todos, por favor. Por favor. Voy a grabar más vlogs nocturnos. Voy a grabar más vlogs nocturnos. Porque son divertidos, son diversión. Aunque me cachen, ni modo. Qué incómodo. Pero bueno, se hace lo que se hace. Ya ni modo, pasa todo el tiempo. Y... ¡ah! Vean mi outfit. Voy a hacer algo de compritas. Bueno, solamente una. Y les enseño en el próximo video porque está súper padre. No tiene nada que ver con este, pero bueno. Y estoy triste por 3 porque sí me regañaron feo de que... ¿qué haces? Son las 6 de la mañana. Mamá, para esto nací. Sí sentí feo, pero... Ya pasó. ¿Y qué creen? Ahorita estoy editando justo el video porque tampoco tengo sueño. Creo que fue un día de 24 horas sin sueño. Un challenge, un reto. Pero lo bueno es que se arregló bañándome. Qué chido. Y bueno, bloggers, espero que les haya encantado este video. Ya saben, suscríbanse, denle like. Y qué experiencia tan cool. Bueno, salí regañada y todo, pero pues me gustó. Estuvo chido el ambiente nocturno de mis videos. Voy a hacer más, se los juro, se los prometo. Ya saben que tengo mis redes como Michelle Ricot y subo contenido diariamente. Y de hecho llegamos a 20,000 en Instagram y ayer a 25,000 en TikTok. Muchas gracias. Y bueno, espero les guste este video. Y con esto me despido. Adiós y adiós.
Thank you.